Tienes que comer. No te puedes pasar todo el día llorando y sin comer nada. No puedo, Anita. Gracias. Sí puedes, ¿eh? Mira, ¿cómo le hacías tú cuando yo era chiquita y no quería comer? A ver, un bocadito por mi mamá, otro por mi papá, otro por Daniel y así por todo el mundo. A ver. Bueno, está bien. Déjame la charola y luego como. ¿Qué no te das cuenta que Martín ahora lo que necesita es una novia muy fuerte? Anita, ya, por favor. Ay, a ver. Un bocadito por Anita. Por la divina de tu hermana. Ah. Ahora por Anita. Por la guapísima hermana. ¿Y ahí donde está mi hermano no hace frío? No, Luisito. Además, Paola le llevó unas cobijas, ¿no? Elisa, ¿por qué está ahí? ¿No me dijiste que él no hizo nada malo? Así es, de veras. Entonces, ¿por qué tiene que estar encerrado? Pues es muy complicado de entender, mi vida. Pero mira, imagínate que tú no hiciste nada. Pero la policía piensa tener pruebas de que sí lo hiciste. ¿Me entiendes? Pues le dices que tú no fuiste ya. Pues sí, mi vida, pero no es tan fácil. ¿Qué tal si estás mintiendo? Entonces, lo que hay que hacer es encontrar pruebas de que él no miente. Claro, mi vida. Es lo que estamos tratando de hacer, pero no es tan fácil demostrarlo, mi amor. No entiendo a los grandes. Y menos ahora que le hacen algo tan feo a Martín. Mira, no pienses en eso. Yo te prometo que va a salir muy pronto. Te lo prometo. ¿Tienes confianza en mí o no? Sí. Bueno, entonces te juro que va a salir muy pronto. Porque tu hermano es bueno. Lo más importante es no perder la calma, Gonzalo. Necesitamos tener la mente despierta y el corazón frío. Porque si no, de otra manera, no vamos a poder ayudar a Martín. Por eso vine aquí, papá. En la casa de Elvira como que todavía me siento algo raro. Y con eso de Martín, peor. Ya te imaginarás las miradas que me avienta la señora Elvira cada vez que puede. ¡Ah, no! Permíteme, no estoy nada de acuerdo contigo. Tú eres el hombre de la casa y tienes que hacerte respetar. Ay, papá, ¿cómo se ve que no conoces bien a la señora? Mira, sea quien sea, lo importante es cómo te pares frente a ella. ¿Con qué mirada la mires? ¿Eh? ¡Profunda! ¿Con qué palabras le hables? Además, no te olvides que lo valiente no quita lo cortés. Al revés, papá, es al revés. Bueno, pues como sea. Lo importante es que para salir de los problemas hay que actuar con fuerza, con convicción. ¿Entiendes? ¡No dejarse! ¡Nicolás! ¡Mande! Ya estoy terminando y tú todavía no pones los platos en la mesa. Ya voy. Desobligado. ¿Ya ves cómo se impone uno? Bueno, no. Lo que pasa es que esta niña es terrible, dura. Es más, la señora, como me la pinta la señora Elvira, hombre, es un algodón de dulce a comparación de acá. ¡Ya voy, hombre! Ahorita nos vemos, hijo. Voy. Martín será trasladado al reclusorio donde el juez probablemente le dictará auto de formal prisión. A partir de entonces, se abre un periodo antes de dictar sentencia. Bueno, ya no nos sigas enrollando con tantas cosas que no comprendemos. Dinos qué hay que hacer para sacar al niño de la cárcel. Ya le dije, señor Galán, que no va a ser tan fácil. Por lo pronto, tenemos que ver cuál es el monto de la deuda y ver cómo se establece una modalidad de pago. ¿Y? Nada. ¿Estás seguro? Completamente. Le pregunté a más de 100 de los picudos que hay, a los de Amero Riva. Y no puedo hacer nada. Pero, ¿le explicaste que era el nieto de tu mejor amigo? Claro, hombre.
Además, no hace falta que haga algo yo así con lo que yo estimo, Martín. Es suficiente como recomendación. ¿Y entonces para qué no te dejan ayudarlo? Parece que cada quien tiene su ángel de la guarda privado y yo solo tengo la posibilidad de ayudar a Jerónimo. Y además dicen que Martín tiene un alma tan buena que no necesita ayuda. Ay, nenita, no sé, pero algo tenemos que hacer. Anoche estuvieron muchas chavas de su club de admiradoras afuera de la delegación, pero ni siquiera las dejaron entrar a verlo. ¿Y si conseguimos una de esas máquinas para derrumbar edificios y les caemos con eso y que Martín se escape? ¿Y si te callas la boca? Algo es algo. Yo por lo menos digo algo que puede servir. ¿Cómo crees que pueda servir una tarugada así, hombre? La única forma de que Martín salga de esto es que se demuestre legalmente que él no es el culpable de lo que se le está acusando. Paula, lo siento mucho. Julián, tú sabes de leyes. ¿No puedes demostrar que no tiene la culpa? Todo parece demostrar que sí es su culpa. Que fue un descuido administrativo. No, esto es algo que planeó Víctor Manuel para vengarse de él. No te olvides que la ley es ciega. No hay ningún reglamento ni ley que demuestre las ganas de Víctor Manuel por querer amolar a Martín. Híjole, Julián, ¿qué no tendrás por ahí algún otro dato que nos alegre el día? Lo siento mucho. Pero en estos casos lo mejor es decir la verdad para no crear falsas expectativas. No sabes cómo te agradezco lo que estás haciendo por nosotros. Para lo único que sirve mi vida en este momento es para ayudarlos. Desde que los conocí, supe que no podía querer a nadie más como a ti, como a ustedes. Considérame como el más fiel de tus amigos. Gracias. Ya me salí de la casa de Lina. Ah, qué bien. Ahora sal de aquí. No tan rápido. Primero te aviso que voy a rentar un departamento en el cual me podrás visitar cuando quieras. Deja tu dirección y te llamo, niña. Primero necesito que me garantices por lo menos una cosa. Que voy a poder desarrollar mi carrera de cantante aquí. Mira, Fernanda, en primer lugar, a mí en lo personal tu carrera artística me tiene sin cuidado. Pero aunque me interesara, de todos modos estás hablando con la persona equivocada. Yo ya no soy el encargado de conceptos, ahora es Julián. Estando ahí sentado no va a solucionar nada. ¿Y qué quieres? ¿Que me ponga a correr por el jardín? No creo que haciendo eso pueda encontrar a Cecilia. Hace media hora le habló Renata y le dijo que se le había ocurrido algo. Que lo esperaba no sé en qué esquina. Ay, ¿para qué voy? De seguro es una tontería, como la que sus papás la habían matado o algo así. Actrujas, renen agent, baratesu ufitis ignort. ¿Y eso qué significa? Mejor que decir es hacer. Y mejor que prometer es realizar. Es un viejo apotecma, Román. ¿Por qué se agarró la manga? La manga que... Apareciste un día de llovizna gris,
De pronto me encontré con tu mirada llena de luz. Volteaste y respondiste al verme sonreír. El mundo fue un planeta un poco más humano y azul. Nos persiguió la lluvia, caminando por las calles. Bastó robarte un beso y mi vida cambió. Inolvidable, cada tarde a tu lado. Inolvidable, vieras cómo te extraño. Inolvidable, el calor de tu abrazo. Inolvidable, vieras cómo te. Todo desde aquella vez. Licenciado, quiero ver a mi hijo. ¿Ya no está aquí? ¿Cómo que no está aquí? Se lo llevaron al reclusorio. Renata, no seas ridícula. Daniel, te digo que esta señora medio es muy seria. Además, es la única manera de que encontremos a Cecilia. Yo no creo en estas cosas. Van a ser puras tonterías. Daniel. Bueno, ¿se van a callar o qué? ¿Qué creen, que están en el mercado? ¿Qué les pasa? ¿No me dejan concentrar? Ay, ¿y tú qué haces aquí? Ah, si vienes con algún recado de tu mamá, no quiero saber nada de ella. No, no, señora Medium, no. Es por mí, por mí. Mi mamá no tiene ni que enterarse que estuve aquí. ¿Por qué? Bueno... Te va a costar el doble de lo que cobro siempre, ¿eh? Ustedes son personas muy raritas, muy raritas. Está bien, le voy a pagar lo que usted me diga. Lo que usted me diga. Lo que yo diga. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Bueno, sí, sí. Bueno. Me esperan un momento. Nada más termino con una persona y luego, luego entran ustedes. Ay, por favor, Daniel, no perdemos nada. Bueno, y si no sirve, pues ya te ríes de mí, punto. Ay, Renata, estás loca, ¿eh? ¿Ves? La señora te dijo muy claramente que no existes, que nadie te ve. Mira, lo mejor será que al salir a la calle desaparezcas y que no te vuelva a ver. No, no, no. Ay, vente, vente, vente. En mis palabras, eres lo que siempre soñé. Siempre estaré amándote. Siempre estarás. ¿Es cierto que anoche estuviste con Fernanda? ¿Yo? Ay, no. No, hombre, ¿cómo crees? No. Yo sabía que me había mentido. Espérame, voy por un suéter y nos vamos. Sí. Eres tan linda. Gracias. Cierra los ojos. Ciérralos. Ya, ya puedes abrirlos. Gracias. Te quiero. Yo también. Bueno, ¿a dónde quieres que vayamos? Solo quería estar a solas contigo. En la disco había mucha gente, ¿no crees? Sí, mucha. Y me he portado como una niña, pero eso se acabó. Te quiero demostrar que yo soy una mujer y mucho mejor que Fernanda. Además, eres mucho más linda. La pobre hermana tuya se la llevaron a un bosque para que en medio de él
Viva con una señora muy viejita, muy viejita. Ay, 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 ay. Ese cuento me lo contaban cuando yo era chiquito. ¡Shh! Cállate, que estoy trabajando. Muchas veces las historias se repiten. Mira, niño tonto. Si no vas a creer lo que dice mi bola, es mejor que te vayas de aquí, pero ya, ya. Voy a volver a casa. No, no, no puede ser. No, no, no puede ser. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto es brujería! ¡Ah! Renata, Renata, ¿qué te pasa? Renata, ¿qué te pasa? Levántate, Renata. ¿Tú? Soy tu nuevo compañero. Bienvenido. Gracias. No sé por qué, pero tu cara se me hace conocida. Puede ser. Por la tele. Me llamo Martín. ¿El que canta? Sí. ¿De qué te ríes? Que mi tío tenía razón. Él siempre decía que la cárcel y la muerte son igualitas. Qué pesimista era tu tío. ¿Sabes por qué? Porque ni en una ni en la otra te sirve nada de lo que eras en la vida. Tú, tu fama, chavas, tu lana. De todos modos estás aquí conmigo. Siempre fui un gusano. Martín Dávila, visita. Agradécele mucho al que te vino a visitar. Dile que no se olvide de ti. Acuérdate que los que pasamos la puerta para este lado estamos solos. Muy solos. Sí, sí, sí. ¿Qué significa? Que esta bola es en serio. Que soy rica. ¿Y dónde está? ¿No es increíble? Mira, se ve perfectamente. Ahí está tu hermana. Sí, 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 eso ya lo sabemos. Ahora díganos en dónde está lo que estamos viendo, por favor. ¿Pues qué crees, que soy adivina o qué? Ay, ay, no, perdóname. Déjame, vamos, vámonos, Renata. Esta señora es una tranza. Tramposa. Ay, veamos. ¡Qué maravilla! Si hasta ahora por mentirle les cobraba 600 pesos, pues ahora con esto soy rica, muy rica. ¡Y ajúa! Ven, manita. Al cabo que casi no hay nadie. Ven a ver la telenovela, que está padrísima. Ahora resulta que metieron al novio en la cárcel, ¿tú crees? ¿A poco lo van a dejar en la cárcel y no se va a poder casar con la chava? ¿Quién sabe? De todos modos, el otro galán está guapísimo. ¿Y con quién se quedará, eh? ¿Con el novio de ahora o con el otro que siempre la quiso y que es tan guapo y maduro? Eso lo vas a saber hasta el último día, si no, no tiene chiste. Hace apenas unas horas, el famoso cantante de moda Martín fue trasladado al reclusorio, donde al parecer deberá sufrir una larga condena por evasión fiscal. Paola, Paola. No quiero que te preocupes por nada, Martín. Ya tengo un abogado encargado de esta situación y no va a permitir que te quedes aquí por mucho tiempo. ¿Cuánto? ¿Te dijo algún tiempo concreto? No, mijo. Hay que esperar los trámites, las averiguaciones. Y después vamos a estar en condiciones de que establezcan una fianza, además de pagar tu deuda fiscal. Oye, papá, quiero aclararte una cosa y quiero que lo tengas bien claro. ¿Qué, mijo?
No quiero que te arruines por sacarme de esta situación. ¿Tú crees que me sirve tener un bien material sabiendo que estás aquí metido, desperdiciando tu vida, hijo? Papá, yo... No, no, no. Tú y Luisito son lo mejor de mi vida, Martín. Y no te voy a abandonar en esta situación. Toma, Paola. ¿Por qué, Julián? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Es muy importante que te calmes y que tomes con más tranquilidad lo que está sucediendo con Martín. De otro modo, se va a dañar tu salud, Paola. Ay, es que es injusto lo que hacen con él. Es difícil su situación. Yo sé que la intención de Martín no debe haber sido defraudar al fisco. Pero a veces cometemos la imprudencia de ni siquiera preocuparnos por lo que hacen nuestros representantes y contadores. Ni intentes llamar a tu gorila porque... Él, venga, te puedo matar. ¿Qué quieres? Estás invadiendo propiedad privada. ¿Ah, y sí? Estás agrediéndome, sí. Además, tengo un testigo. ¿Ah, sí? ¿Quieres acabar en la cárcel junto a tu hijo? ¿Es lo que quieres? Mira, voy a buscar a Víctor Manuel. Voy a buscar todas las pruebas que demuestren la rata asquerosa que eres. Y te voy a denunciar y te juro que no te voy a dejar que salgas de la prisión hasta que te pudras en ella.